De la noche entera, la sabrosa, sabrosa, el directo, no sé, no sé, toda la vida, dame amor y no me rusa, nanarere del día, nanarere del día, nanarere del día. Corre, corre, añaguita, añaguita milagrosa, baña, baña cuerpecito, baña, baña corazones, baña, baña mentecita, nanarere del día, nanarere del día, nanarere del día. Usar otro cuerpecito, lleva, lleva los dolores, liberando corazón de ese espíritu, luz y vida. El antes. Tomemos el antes. Fíjate, lo que quiero que me tomes es este. El antes. ¿Antes? Ya lo vamos a ver el de... Guía, yeah. Al maestro. ¿Están felices? Cuando vamos a cerrar el cuerpo en ese tipo, este calor va a quedar adentro. Spooky. Alleina djungelen. Spooky, spooky. Recién acabo de tomar una infusión de tabaco. Es para purificar el cuerpo. Y es muy fuerte. Me ha hecho vomitar y después ya vendrán efectos secundarios. Scary, very scary. In the middle of nowhere. Delfín, ahora que han pasado, ya es mi cuarto día aquí viviendo estas anécdotas contigo, la única persona que tengo contacto, y a veces espero que tú llegues para poder conversar con alguien en esta soledad. La experiencia que he vivido con el ayahuasca ha sido casi que no se puede comentar, porque ha sido tan grande, tan maravillosa, tan horrenda. Me ha dado miedo, me ha dado alegría, me ha dado cosas que jamás me pude imaginar. Usan el ayahuasca, que lo manejen bien, porque el mal manejo de esta planta, que es sagrada, puede correr un mal riesgo, un peligro muy... Mira, yo en mi sesión, mi primera sesión, además, que fue muy, muy movida, según dijo Jack Mavitz, que había sido una de las más movidas dentro de los dos últimos años, te puedes imaginar, habíamos 20 personas, y mira, la verdad, escuché tantas cosas, ¿no? Porque parece que cada individuo sale o adquiere otra personalidad. Se escuchan gritos de jaguar, de leones, de rugidos, llantos, gente que se arrastra por el suelo y estás totalmente oscuro, no ves nada, ¿no? Además con tu propia visión. Claro que la segunda vez ya uno va comprendiendo muchas cosas más,
Y ahora nos toca la tercera después de aquí. Así primero que... es la preparación de uno mismo. Un proceso muy largo. No es de noche a la mañana lo que uno puede invitar a llevar para el mundo. Es un nido de avispas. La Santa Cena. La última cena. Tema de dieta, sí, sí. Claro que los temas de yo digo un libro también de cristianidad, de un libro de Marejita ya vagaya rendere, rehitima curandera ya rendere, rehitima doctorita ya rendere, rehitima maestresita ya rendere, cura cura cuerpecito ya rendere, cura cura armasita ya rendere, libera espíritu ya rendere, ilumina maestresita ya rendere, alegra corazoncito ya rendere, rehitima curandera ya rendere, na re 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 na 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 re 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 Jagranita pinturera ya rendere, rehitima lokosita ya rendere, minda mitara tira ya rendere, con colorere la tira ya rendere, con colorere la poere ya rendere, minda pita tristeza ya rendere, minda pita correra ya rendere, minda pita rencore ya rendere, minda pita culpabilera ya rendere, rehitima curandera ya rendere, na re 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 na 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 re 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 Toma pende curandero ya rendere, rehitimo doctorcito ya rendere, ya no danos fuertita ya rendere.